Queremos presentar este tema, es el caso de don Martín. Él nos va a narrar el suplicio que su hija Edith vive por el maltrato de su esposo. Mario García, padre de Edith L.A., denunció a la pareja de la misma, pues señala que Samuel M. la ha agredido en diversas ocasiones, poniendo en riesgo su vida. El acto más reciente narrado por el señor Mario es donde explica que el pasado domingo, tras no tener noticias de su hija durante aproximadamente 15 días, decidió visitarla en su domicilio, en donde se percataron que estaba encerrada en su vivienda ubicada en Tlacolula. Tengo una hija viviendo en Tlacolula. Entonces, hace como 15 días le estamos marcando y no contestaba. Eso fue un día, al otro día pues lo mismo, igual no contestaba. Y el tercer día que yo fue domingo, pues me dice mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a verla, no sé que me haya pasado algo. Llegamos a la casa de mi hija y en realidad ahí estaba encerrada, pero la habían golpeado su esposo, pues. Con el que vive. Asimismo, la joven explicó a su padre que su pareja llegó tomada y de la nada comenzó a agredirla, al punto de tomar un cuchillo y ponérselo en la garganta. Por ello, optaron por levantar nuevamente una denuncia con la esperanza de que la justicia tome cartas en el asunto para salvaguardar la vida de la joven, pues el septiembre pasado denunció y hasta la fecha el acto ha quedado impune. En septiembre, más o menos, me comentó que ya había pasado lo mismo, pero esa vez sí fue a poner una denuncia y lo metieron al bote, creo que 2-3 días. Y ya con esta fue la segunda. Entonces le digo, ¿qué vas a hacer? Porque un día este canijo se va a pasar y sí te va a matar y luego... Finalmente, el padre de la víctima pidió la intervención de las autoridades, pues con el historial del acusado, temen que pueda agredir de forma grave a su hija. Para las noticias, Alejandro Santiago.